Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier è un programma culturale internazionale trasmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier è un programma culturale internazionale proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Francisco, tú también, mira ahí, bienvenido. Hola a todos, muy buena tarde, buenas noches. Buenas noches. Hola, guapa. Francisco, chao, bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe si esta tarde tendremos el placer de escuchar el canto del gallo de Francisco? Quizá, Francisco. O la tormenta que va a caer acá. Sì. Ember, Elena, c'è il gallo di Francisco che ogni tanto si sente di sottofondo. Allora, vamos a empezar con los saludos. Allora, por explicar, spieghiamo qualcosa. Queridas amigas, bienvenidas a este episodio de Sin Fronteras. Es un programa cultural internacional difundido en varios países del mundo por emisoras de radio y televisión, así como en las redes sociales y YouTube y nuestro sitio internet. Al participar en este episodio son conscientes de que su voz y su imagen serán difundidas en todo el mundo, ¿ok? Si se quedan con nosotros, significa que consienten el uso de su imagen. El programa no tiene fines de lucro y nuestra organización tiene como único objetivo la difusión del saber, el conocimiento y la cultura. Yo soy John Bruschini, desde Italia, y conmigo están otros miembros de la organización Cultura Project, que les presento ahora. Efren y Blanca, Ángela Penagos, Rosario Morales Vargas, Francisco de Paz Rodríguez y Alejandra Correa Estrada. Ok. Y Rosario, cucú. Chao, Rosario. Hola. Allora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Encantado, Claudia. Muy bien, gracias a ustedes. Todo bien. Bienvenida a este programa. Vamos a empezar con los saludos. Hola. Yo soy John Bruschini desde Roma, Italia. Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio de Sin Fronteras. Hola, Rosario. Hola, amigos. Yo soy Rosario Morales Vargas, de Andalucía, España. Y nuestro mundo cada vez se hace más sugerente, así que revoluciones de vida van y vienen. Y la temática de hoy es liderazgo en toda la extensión de la palabra. Así que no se vayan. El programa se presenta interesante. Hola, Ángela. Bienvenida, Ángela. Ángela. Hola, saludos y bienvenidos a Cultura Project. Este programa de hoy se trata de las mujeres que somos evangelio, multiplicación del espacio y florecemos en el ser cuando amamos. Así que no te despegues. Un programa con voz de mujer y con nuestros amigos que están aquí dirigiendo el programa. Bienvenida, Gloria. Hola, Gloria Judy López Soto desde Medellín, Colombia. Gracias por esta invitación. Un programa para que nuestras voces sin fronteras hagan eco por todos lados. Gracias. Y tenemos a Neri Santos Gómez. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque estamos en todas las zonas horarias.
desde Venezuela, un saludo muy caluroso, muy efusivo. Quédense con nosotros porque vamos a tener un tema donde podemos opinar todos, donde todos cabemos, hombres y mujeres. Muy bien. Alejandra, cucu. Hola, saludos especiales para todas las personas que nos escuchan. Hoy las voces del liderazgo, por aquí vamos a estar hablando sobre todo desde esta mirada femenina que está tomándose las puertas de muchísimas partes del mundo. Así que no se despeguen de nuestro programa porque aquí venimos con toda. Chao, Elena Tomei, de Italia. Buenas tardes, soy Elena, vivo en Roma y soy graduada en lenguas y culturas extranjeras, comprendido también el español, como entendéis, y hago mucho teatro. Y soy una chica autística. Y quisiera solo decir que el autismo es una condición personal y una manera diferente de ver y entender el mundo. Gracias. Y no es una malactía como mucha gente ignorante dice. Gracias, Elena. Bienvenida, Elena. Roma. Y tenemos a Efren y Blanca. Bienvenidos, amigos. Saludos para todos ustedes que están el día de hoy desde diferentes lugares del mundo. Nos convoca un tema muy interesante. Esperemos que también haya mucha audiencia escuchando y opinando sobre este tema. Vamos a estar tratando lo que tiene que ver con el liderazgo femenino y pues a mí me va a encantar mucho escuchar lo que cada uno tiene para aportar y seguramente que nos va a permitir salir con una mirada más fortalecida de todo esto que durante décadas y años se ha venido trabajando en torno a buscar igualdad. Me encantaba cuando, creo que era Neri que decía que era un tema que nos convocaba a todos y que era un espacio donde cabíamos todos, así que vamos a tratar de que esto sea muy constructivo. Buenas tardes, y como dice Neri, buenos días, buenas noches. Bueno, Blanca Nubia Orozco, psicóloga también de Remar. A mí me encantan mucho estos temas porque hago mucha psicopedagogía al respecto, toda vez que efectivamente es un tema que nos converge a todos, mujeres u hombres, y que finalmente lo que está es en construcción, qué es ser mujer, qué es ser hombre, y hacia dónde vamos juntos sin necesidad de competencias, y potenciándonos, porque hay una compañera de Remar, que no me acuerdo de Remar, que dice, detrás de una gran mujer hay un gran hombre, no sé si Ángela se acuerda, o Gloria Judith, y detrás de un hombre hay una gran mujer, ella une eso, es real. Así es, entonces, bueno, hoy nos vamos a escuchar y ojalá que las personas que estén escuchándonos también puedan participar. Muchísimas gracias. Claudia Manizales Zapata, El Sol del Caldas. Bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. Muchas, muchas gracias por esta invitación tan maravillosa que a mí en lo personal pues, me llegó por medio de Ángela y de Remar. Es para mí un placer y un honor compartir este espacio tan maravilloso con mujeres, con artistas de todo el mundo, hombres y mujeres que tienen cosas muy, muy interesantes y opiniones muy diversas, y eso es lo que hace que estos espacios sean tan constructivos, tan maravillosos, que podamos compartir, intercambiar conceptos, y pues nada, para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Muchas, muchas gracias. Bienvenida, Claudia. Francisco, el grande poeta de Chiapas, México. Senza Frontier lo recibe con los brazos abiertos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos transmitiendo en vivo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bienvenido México, mundo también. Y un saludo especial a todas las emisoras que transmiten nuestro programa en todo el mundo. Gracias a todos, bienvenidos a Sin Fronteras.
yo quiero cambiar tus hábitos, amor. Esa serie ya la viste mil veces, porque quiero que pongas la mesa, que laves los platos y que te vistas más femenina, por favor. ¿Qué pretensiones? ¿Quién te crees que eres? Yo soy la reina de esta casa, no te olvides. Quiero que saques la basura, que arregles el grifo y que me digas más seguido que soy bonita. ¿Quién manda en casa? ¿Qué pregunta tan difícil? Él quiere cambiar todo, ella quiere controlarlo. Un tira y afloja constante, un juego de poder. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Quién será el vencedor? Quiero que mi equipo gane, es un partido importante, pero tú siempre quieres ver tu programa de cocina. Quiero que me des un masaje, que me sirvas una cerveza y que me digas que soy el hombre más fuerte del universo. Que go siempre pensando en ti, nunca en mí. Quiero ir de compras, quiero estrenar zapatos nuevos. Quiero que me lleves a cenar a un sitio romántico y que me regales flores como antes. ¿Quién manda en casa? ¿Qué pregunta tan difícil? Él quiere cambiar todo, ella quiere controlarlo. Un tira y afloja constante, un juego de poder. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Quién será el vencedor? En casa, quizás no importe tanto, si nos amamos y nos respetamos, todo irá bien. Un tira y afloja constante, un juego de poder. Juntos podemos construir un hogar feliz. Ritmo más. ¿Quién manda en casa? Quizás no importe tanto. Si nos amamos y si nos respetamos, todo irá bien. Un tira y afloja constante, un juego de amor. Juntos podemos construir un hogar feliz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Fronteras, el programa que explora temas, historias y experiencias de personas extraordinarias que superan fronteras y barreras. Hoy nuestro enfoque será el liderazgo femenino, un tema de gran relevancia y actualidad. Nos sumergiremos en las historias de mujeres que han alcanzado posiciones de liderazgo en sus respectivos campos. Pero no solo eso, también hablaremos de otras que han sido obstaculizadas en sus carreras precisamente por ser mujeres. ¿Okay? Discutiremos los desafíos que han enfrentado, los prejuicios que han tenido que superar y los éxitos que han logrado a lo largo de su camino. La escasa representación de las mujeres en posiciones de poder dificulta que las generaciones jóvenes se identifiquen con figuras de referencia. A pesar de las dificultades, las mujeres están conquistando cada vez más espacios en la cima de las organizaciones. Numerosos estudios demuestran que las empresas con una mayor presencia femenina en la cima obtienen mejor resultados en términos de innovación, rendimiento y satisfacción de los empleados.
No se pierdan este episodio especial de Sin Fronteras, donde celebramos la fuerza, la resiliencia y la determinación de las mujeres. Únete a nosotros para un viaje emocionante e iluminador que promete inspirar y motivar. Allora, hoy abordamos un tema de gran relevancia y actualidad: las diversas formas de discriminación que las mujeres deben enfrentar en el trabajo, en la vida. Entre estas podemos identificar las diferencias salariales. Las mujeres a menudo reciben salarios inferiores a los de los hombres por el mismo trabajo en el mundo. Acoso sexual, comportamientos no deseados que crean un ambiente de trabajo hostil e intimidatorio. Discriminación relacionada con la maternidad. Las mujeres embarazadas o con hijos pequeños pueden ser despedidas o sufrir reducciones de responsabilidades. Es importante notar que algunos países están más avanzados que otros en reconocer y garantizar la igualdad de derechos. ¿Cuál es la situación en sus países? Abrimos el debate. Hola. Bienvenidos a todos. Gracias. Bien. Abrimos el debate. Ahora, Rosario. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de liderazgo. La palabra liderar significa dirigir a estar en la cabeza de un grupo, partido político o competición. Algunos sinónimos como liderar son dirigir, encabezar, caudillar, guiar, comandar. ¿Qué implica liderar? Tener conocimiento de lo que se ejecuta o defiende. Se lidera y del líder nadie se escapa. Todos somos líderes de alguna manera. Desde la cuna comenzamos a ser líderes dirigidos por la familia. Líderes son los hijos, líderes son los padres, los amigos, la familia. Todos entramos dentro del liderazgo. Ahora, ¿cómo nos preparamos para ello? Esa es la cuestión. Si queremos una buena sociedad realmente, tenemos que saber y aprender a liderar. Y como todo seguimiento, tiene escalafones. Y los escalafones comienzan desde la cuna, desde la familia y desde la escuela, desde la universidad. Por lo tanto, hay que aprender a ser líder. Líder para no dañar a nadie ni para que uno sea más que otro, sino equilibrar la vida de una forma que todos podamos vivir digna y honestamente. ¿Realmente existe vocación y entrega en familia, servidores públicos y liderazgo? ¿Qué hace a un líder? Es una pregunta que lanzo a las compañeras y amigos. ¿Qué hace a un líder? ¿Estamos preparados para ser líderes en cualquier terreno de la circunstancia que nos pongamos? ¿De qué carece o de qué se queja hoy día los alumnos, los niños, los padres, la sociedad en general? Esto me dio pauta porque tuve una reunión en casa de adolescente que cada uno me gusta platicar con ellos y ellos dieron sus opiniones. Entonces de ahí tomé la conclusión de que era importante saber qué era ser líder por las condiciones de vida que se da en todos los terrenos. Así que, amigas, amigos, adelante. Ok. Puedes intervenir libremente, ¿no? El debate es abierto por todos. Ok. Una de las cualidades que debe poseer un líder es el rostro, las señales de la cabeza, la mirada también habla, la boca y la sonrisa. Son los brazos también quien tiene el comportamiento de un verdadero líder. A veces con una señal podrá decir muchas cosas. Una sonrisa atraerá siempre al público. Su lenguaje, el lenguaje cuando él se expresa, debe ser clara y concisa para que el pueblo le comprenda. Si ustedes me permiten, les voy a leer algo que se relaciona precisamente a un líder político. ¡Ay, mi fortuna! Se titula.
voy a contar un corrido sin agravio y sin disgusto. Ya habían pasado los 500, pero faltaban 128. Los diputados y dizque senadores, ese día, todos los mexicanos de los medios estaban atentos. Corría el mes de septiembre. El día esperado era un miércoles 11. Esa mañana, bravos estaba la contra. Sus dineros ya habían sido tirados. Temían que sus privilegios logrados, con esto ya se había terminado. Y comenzaron a darse los votos. La decisión ya estaba echada. Que la constitución de nuestra patria ya fue de nuevo modificada. Vuela, vuela, palomita. Ve y dile a toda la gente que al pueblo de México ya no se le miente. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Ángela. Ángela. Y... Bueno, este tema del liderazgo de las mujeres en esta época es un tema relevante y emocionante. A pesar de los desafíos que venimos enfrentando las mujeres, estamos rompiendo barreras y estamos alcanzando puestos de liderazgo en la política, en las empresas, en la educación, en el activismo, en el arte y la cultura. Pero yo también quiero contarles una experiencia propia. Cuando yo creé una empresa, una ferretería dedicada al ramo de acueducto de alcantarillado, cogí como mascota al castor. El castor es el gran ingeniero de la naturaleza. Todo estaba listo, la ferretería abierta, y yo pues era como la primera mujer que estaba en ese medio, una ferretería siempre manejada por hombres. Pero yo fui a visitar entonces otros ferreteros para ponerme a la orden. Y recuerdo la primera visita. Llegué allá, me entraron a la sala de juntas y el dueño de la ferretería me atendió muy, muy cortésmente cuando me dijo, siéntese. Yo me senté feliz, mi rostro de empresaria, y de pronto me miró a la cara y me dijo, mira Ángela, yo tengo que darle una noticia. Nosotros somos ferreteros y llevamos mucho tiempo en el mercado. Yo de ti bajaría la reja de su negocio porque usted no puede competir con nosotros. Yo lo miré a la cara con los ojos muy abiertos y él siguió dándome el discurso. Yo no sé si lo escuchaba o me asustaba. En fin, cuando terminó, no dijimos nada más. Yo le dije, ah, bueno, gracias. Y salí buscando mi yo, es decir, mirando hacia abajo. Ahí estaba todo mi dinero, se había invertido en la empresa. La ilusión estaba ahí. Pero ustedes saben que la almohada es una gran compañera. Cuando me dormí, tuve la fuerza, como el acompañamiento, la voz que me dijo, tú abriste y tú te quedas. Al otro día amanecí así, llena de fortaleza, volví a abrir la reja, seguí en la actividad. Y para contarles que cuando se persiste, cuando tenemos esa visión e innovación, la mujer es capaz de enfrentar no solamente a ese reto de estar en un medio de hombres donde tuve que aprender, sino que a los 6 meses
invitaron a una licitación de tubería para hacer un acueducto muy grande en un municipio. Y recuerdo que yo llegué allá con mi sobre y así, y todos eran hombres, pero tan bonito entrar así vestida, así de mujer, caminar en este movimiento y en esta fuerza. Presentamos la licitación y cuando leen Serviacueductos Penagos es ganador de la licitación. Ellos no se quedaron contentos, lo pusieron en vueltas, pero esa decisión se reafirma, y decirles que somos capaces siempre y cuando se obra con honestidad, con confianza, y somos solidarios en el carácter del encuentro y de la conciencia. Así que quería compartirles a veces lo difícil que es entrar en el mundo de los hombres. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Se reservaron para hablar Claudia y Neri y Efren. A ver, Claudia. Muchas gracias. Bueno, pensando un poco en lo de el liderazgo que mencionaba la compañera, nos dice que es un líder, cómo sería la actitud de un líder, y para mí, en lo personal, depende más es como de la forma en que logre trastocarse la vida de los demás con las acciones que tenemos. Digamos, en mi caso, yo soy poeta y a través de la poesía me gusta mucho. O sea, cuando una persona se acerca a la poesía, cuando descubre la poesía, cuando me dicen como, ay, ¿cómo así? La poesía todavía existe. Y tú sientes que eso está transformando a otra persona, que la está de verdad ayudando a acercarse con esa sensibilidad. Para mí ese es el principal trabajo. El liderazgo es eso, ver cómo lo que uno hace inspira a otras personas y de verdad implica un cambio en la vida de otras personas. Puede que no sea un cambio así súper significativo, que no diga, yo le cambie, pero llevarle como un pedacito de ese sentimiento, transmitirle algo, porque muchas veces nos fijamos más como en el comportamiento del líder, qué dice, qué hace, qué opina, pero lo que tenemos que ver es ese transformo, cómo esas opiniones y esas acciones han cambiado la vida de los que están ahí alrededor. Entonces pienso que eso es ejercer liderazgo. Y lo que decía Angelita ahorita, la historia que ella contaba, me siento muy identificada porque yo soy abogada penalista y el derecho penal, pues por lo general ha sido muy machista de hombres. Ya hoy en día la cosa está cambiando, pero recuerdo que cuando estaba en la universidad me decían mis profesores, no, es que las mujeres no ejercen el derecho penal, es que las mujeres no defienden a nadie. O sea, una cantidad de cosas que realmente le crea a uno como todas esas limitantes, como que finalmente termina uno sin saber si está viendo lo que uno quiere vivir o las expectativas de los demás y lo que se supone que la sociedad espera de nosotros. Entonces, pues nada, en ese sentido la lucha es por ser nosotros mismos todos los días con nuestras particularidades. Muchas, muchas gracias. Adelante, Neri, por favor. Escuchando lo que nos ha compartido Ángela Penagos, quería decirles que pues no solamente ha sido en el campo ferretero donde ella se ha destacado y ha sido líder, porque también es líder de la Red de Mujeres Artistas de Medellín, que se ha extendido por todo el mundo. De hecho, pues tenemos el nodo internacional al que yo pertenezco y somos de todas partes del mundo. Y yo pues les puedo hablar de la parte de la mujer en la literatura, porque pues como escritora es lo que conozco y lo que he vivido. Y yo estoy viendo cada vez más grupos de mujeres que se levantan unidas y se dan fuerzas unas a las otras, como esta red de mujeres artistas de Medellín, como otras en Estados Unidos que también pertenezco, que por ejemplo Mujeres Admirables, que escribimos un libro en conjunto, o por ejemplo escribimos un libro para todas las mujeres que han sido abusadas o mujeres que quieran
hablar, o sea, ya la literatura está usada como una herramienta poderosa y en la que firmamos con nuestros nombres, no como hace muy poquito, por ejemplo, tengo la autora de Harry Potter que todos conocemos, se llama Joanne Rowling y ella tuvo que usar sus iniciales para firmar los libros, ella firmaba J.K. Rowling, pues le recomendó a su editor para que no supieran que era mujer, porque creían que por saber que era mujer iban a comprar menos sus libros. Y si nos vamos en el pasado, pues cada vez más las mujeres tenían que ponerse nombres de hombre. George Eliot, tan famoso que todo el mundo creía que era un hombre, y era Mary Ann Evans, horrible, la autora de Middlemarch. O George Sands, que su verdadero nombre era Amantine Lucille. Y así miles de casos, desde las hermanas Bronte, que tuvieron que ponerse Curran Ellis y Acton Bell, las tres hermanas, para poder publicar. Ahora ya estamos publicando con nuestros nombres. Mi experiencia ha sido muy, muy bonita, muy enriquecedora, porque pues me ha tocado viajar y dar presentaciones, por ejemplo, en la Universidad de La Manuba, en Túnez, que es un país árabe en África, y muchas de las mujeres iban cubiertas con velo y estaban aprendiendo el idioma español. Y tú ves que ellas tienen un interés muy grande en comunicarse, en leer libros de nosotros en español, en la poesía. Gracias a todas estas aperturas de los medios de comunicación, estamos cada vez escuchándonos más, escribiendo más con nuestros nombres. Son mujeres que a veces tenían que ir a la universidad acompañadas de un hombre porque no podían ir solas o manejar solas a la universidad y sin embargo estaban allí. Y pues nosotros nos estamos comunicando y eso pues ha sido muy hermoso. Yo creo que estamos rompiendo barreras y que cada vez se está viendo más cómo se está volteando la tortilla, cómo las mujeres estamos liderando muchísimo, estamos despertando, llenando las aulas, los salones de clase, cada vez más mujeres. De hecho, un ejemplo es en el premio de Planeta del 2001, donde había una autora que se llamaba Carmen Mola y nadie sabía quién era. Y resultó que ganó el premio y cuando se descubrió eran tres hombres, la novela se llamaba La Bestia, eran Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Resulta que ellos se escondieron el nombre de una mujer porque creyeron que iba a ser más llamativo. Entonces esto es nuevo en la literatura, todo el tiempo nosotros nos escondíamos en nombres de hombres, ahora el hombre se esconde en nombre de mujer, o sea, qué maravilla. Estamos cambiando el panorama. Estamos cambiando, finalmente. Efraín. Yo, bueno, aquí hay algo interesante en lo que es, y pensar también cómo hay tipos de liderazgo. Hay liderazgos que son muy positivos, que inspiran, que transforman, que guían, que están para servir, que se donan. Hay liderazgos que son negativos y creo que como mujeres y como sociedad hemos venido aprendiendo y ante todo como mujeres la importancia de la sororidad, de no competir entre nosotras, de acompañarnos para poder tomar otros escenarios, para poder acompañar incluso a los hombres a que entiendan ese discurso de la mujer feminista, si es que se le puede nombrar así, a que comprendan también el por qué nuestra exigencia de los derechos, el por qué nuestro continuo nombrar que hay muchos escenarios que se nos vetan, y que esto es parte de la psicoeducación, y que vuelvo y resalto la importancia de que como mujeres estamos dejando de competir para unirnos en sororidad, para saber que lo que le sucede a una nos sucede a todas, como dicen. Pero no solo eso, sino cuando vamos unas, unidas, somos más fuertes, nos hacemos escuchar sin necesidad de agredir a la figura masculina, sino tomándonos nuestro lugar, asumiendo nuestro rol, y siendo congruentes con lo que también exigimos, porque no nos podemos ir al otro lado, en el que para exigir que se nos respeten, entonces faltamos al respeto también a esa figura masculina. Hay que tener un equilibrio, y no es un asunto de competencias, es un asunto de unirnos como mujeres, porque seremos más fuertes. Gracias. Permíteme, Jan, entonces yo aprovecho que tenemos el micrófono para hacer un aporte. Por algún motivo, haciendo aquí asociación libre, me llegó a mi mente un dilema que a veces por ahí popularmente la gente suele presentar a los demás como para ponerlos a cuestionar un poco.
y es algo así como quién nació primero, quién fue primero, el huevo o la gallina. Hace aproximadamente 15 días estuve yo disfrutando de un excelente evento que realizó justamente Remar con su proyecto Florescencia, donde mi esposa tenía un punto justamente a liderar. Florescencia. Y uno de los actos tuvo que ver con una señora que salió y hablaba sobre la gestación. En su acto tocaba sobre la gestación, y mientras yo lo observaba y disfrutaba, me hice una pregunta, justamente, ¿qué sucede? ¿En qué momento se gestó esta división hombre-mujer? Y perfectamente podríamos aplicar aquí ese dilema, ¿quién nació primero? ¿Quién fue primero, el hombre o la mujer? Y seguramente que si nos remitimos a diferentes teorías, vamos a tener respuesta a eso. Sin embargo, yo pienso que eso no debería ser importante, sino que estamos aquí. Esa es la realidad. Aquí estamos y estamos compartiendo, conviviendo, coexistiendo. Entonces, hay algo muy importante, y es que, dado que podemos encontrarnos que efectivamente la mujer ha sufrido a través de algunas conductas disfuncionales por parte del hombre, lo que hay que buscar, y me uno un poco a lo que decía mi esposa Blanca Nubia, y es que hay que ser solidarios, hay que ser coequiperos, hay que ir de la mano, no dándonos codo para ver quién llega primero, sino apoyándonos los unos a los otros, dado que pues todos tenemos la posibilidad de crecer juntos, y esperaríamos que ahora que afortunadamente se están logrando cambios a favor de la mujer, se esté buscando un equilibrio. Y no voy a usar, es una palabra poco coloquial, voltear la torta, voltear la arepa, es decir, que en algún momento termine siendo ya uno de los géneros, los que siempre vaya a estar dominando uno de los géneros, sino que realmente busquemos una igualdad para que se pueda experimentar una armonía entre todos, porque repito, pues aquí estamos coexistiendo todos. Entonces, en ese sentido, buscar la igualdad implica eso, que todos tengamos la misma dignidad. La igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y allí está implementado para que haya dignidad, para que haya ética en el relacionamiento. Por tanto, me parece que es muy valioso, pero visto de una manera adecuada. Ahora, me parece muy interesante también saber que más que estar haciendo luchas en el presente, hay que tener en cuenta que esto hay que verlo desde atrás, pero también hacia el futuro. Y para que eso se vaya hacia el futuro, entonces hay que pensar en que más que estar ahora exigiendo derechos para cada uno de nosotros, tenemos que pensar en la educación. Porque parte de todo eso tiene que ver con la educación. Los hombres que en algún momento hayamos tenido conductas machistas ha sido porque lo hemos aprendido, desafortunadamente. Y eso también puede ser desaprendido, que tiene que ver con la pregunta que se plantea para el programa de hoy, que es, ¿ser líder se nace o se hace? Pues afortunadamente y desafortunadamente hay dones y también hay contravalores con los cuales los seres humanos a veces nacen innatamente, los tienen para toda la vida, pero también es muy bonito saber que hay cosas que se pueden aprender, aunque no nazcamos con ellas, las podemos aprender, como es el respeto por el otro, como es la empatía por el dolor del otro, el derecho, la humanidad, el trato digno por cada uno de nosotros. Es muy importante entonces reconocerlos, y ahí tengo que decir que las mujeres cumplen un papel muy importante, porque por algún motivo, pues nacemos, los hombres y mujeres nacemos de una mujer y empezamos a recibir esa influencia en el afecto. Entonces, desde allí podemos empezar a educar para que posteriormente hayan unos comportamientos totalmente diferentes a los que se han experimentado durante siglos, y que realmente hacia el futuro, si es que los de la actualidad no podemos disfrutar de esos cambios y ya pues concretos, pues nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de esa igualdad de género, y que cada uno pueda percibir a la otra parte,
ya sea en pareja, ya sea en amigos, el tipo de relación que se presente entre hombres o mujeres, que sea desde la armonía, desde el respeto, porque se pudo aprender y porque nosotros, hombres y mujeres, se lo estamos transmitiendo a nuestras personas que van naciendo en estas nuevas generaciones. Claro. Total acuerdo. Pero ¿cómo podemos educar a las nuevas generaciones para reconocer y combatir el sexismo? Es muy interesante tus reflexiones. ¿Y cómo puede la sociedad hacer más para apoyar a las mujeres que quieren hacer carrera? Claudia. Allora, Claudia también pidió intervenir. Claudia. Gloria. ¿Gloria? Sí, ya. Gloria. Gracias. Yo quería sumar a todo lo que se ha dicho, que me parece maravilloso, que para mí un líder es o debería ser alguien que tenga ese don y esa posibilidad de la escucha. Acá estamos hablando de las mujeres como líderes, ¿no? Cuando esa mujer, cuando esa líder aprende a escuchar, sabe escuchar no solo su entorno cercano, digamos desde el interior, ¿no? Yo me escucho como mujer, escucho mi familia, escucho el entorno, voy expandiendo esa escucha, me amplío más. Entonces llego, por ejemplo, hasta estas líderes, las parteras, o sea, para nosotros en nuestra cultura está la imagen partera, como el equivalente al ginecobstetra de las grandes clínicas, ¿verdad? Esa imagen de la mujer partera es una líder tan importante porque ella era la encargada de traer al mundo esas vidas y de cuidarlas. Entonces era esa líder de la comunidad. A ella se recurría o se recurre todavía en algunos lugares para el cuidado del bebé, el cuidado de la familia. Entonces, si yo como líder escucho eso que se hacía desde antes y lo traigo conmigo, eso me va a servir. Esas líderes, esas mujeres que lucharon también acá en nuestro entorno por el derecho, por ejemplo, a usar zapatos. O sea, puede que para otros países, en otros lugares, sea muy normal usar zapatos. Pero para nosotros aquí hubo un tiempo donde en las fábricas las mujeres no podían usar zapatos. Entonces una mujer se levantó, hizo huelgas, convocó a más mujeres y logró que pudieran usar zapatos o que pudiéramos usar zapatos. Entonces todo ese significado que eso tiene, ¿no? Algo tan simbólico como ese apoyo para caminar, no solo ahí, sino en la vida. Entonces si yo escucho como líder todo eso que han hecho, me nutre y me fortalece. Esas mujeres en la guerra, cuando se les llevaron sus hombres y se quedaron solas, desprotegidas, porque ellos eran los que veían por ellas, que recurrieron a su creatividad y convirtieron esa ropa masculina en pantalones para ella. Entonces, que tiene también un significado o ese símbolo de yo me pongo los pantalones. Entonces, obligadas en esto de la guerra a poner manos a la obra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con lo que sé? ¿Qué voy a hacer con lo que he aprendido? ¿Qué voy a hacer con lo que sé y reconozco que hay que hacer por mí como líder para fortalecerme yo como líder y por fortalecer a las demás que me están viendo a mí como líder? Todo son muchas cosas que yo pienso que hay que escucharnos, leer mucho, investigar mucho, fortalecernos, apoyarnos entre todas nosotras como mujeres líderes, aumentar esa capacidad de acción. Si yo tengo algo que yo sé que puede aportarle a la otra, yo no me lo debo guardar, yo debo apoyarla a ella, y entonces crece esa empatía, crece esa fuerza como mujer que va por el mundo y va aprendiendo y enseñando a la vez. Y así son muchos casos a través de la historia, no solo aquí en nuestro entorno de Medellín, de Colombia, de Latinoamérica, sino del mundo, donde la mujer está ahí como protagonista y que lo que necesita es ese reconocimiento, ¿no? Que se le siga apoyando, que se le eduque, que se le enseñe a reconocerse que tiene la capacidad de ser líder y a prepararse más para seguir adelante. Creo que era eso. Muchas gracias.
vale, Alejandra. Bueno, yo quiero hacer este aporte para este momento, y es hablando desde ese liderazgo de la mujer, no visto desde un punto de competencia, que no vinimos a competir con nadie, ni con otras mujeres, ni con hombres. Y ahí es donde tocamos un tema, que el liderazgo debe ser ejercido desde la equidad. La equidad no solamente es igualdad, es entender que nuestro relacionamiento es a través de seres humanos. Entonces, cuando le quitamos esa carga de hombre o de mujer y simplemente entendemos que estamos haciendo un relacionamiento con un ser que viene con unas competencias, y tomamos de esa persona lo que necesitamos, inclusive para desarrollar diferentes estrategias, yo creo que ahí podemos construir. Y un ejemplo es cuando esa mamá tiene a su cargo unos hijos y está creyendo que esos hijos le pertenecen y son de ella, pero no. En las nuevas masculinidades, la educación de los hijos es por partes muy iguales, o sea, con equidad. No tengo el derecho de ser, porque soy mujer y tuve a mi hijo en el vientre y lo lacté, de decir que es mío y me pertenece. En ese momento le estoy haciendo perder un derecho al hombre, porque el hombre también quiere ejercer su paternidad y también quiere gozar de ella y quiere compartir otros espacios con sus hijos. Y muchas veces nosotras nos tomamos esto porque nos han enseñado desde la cultura que somos cuidadoras por naturaleza, pero es que el hombre también es cuidador por naturaleza, porque lo vimos simplemente como que el hombre fuera el proveedor y la mujer la cuidadora, pero necesariamente no tiene que ser así. Creo que es encontrar cuáles son las afinidades más grandes en estas relaciones que empiezan desde el hogar y desde el liderazgo, en la mamá y en el papá. Estas son tus afinidades, estas son las mías, vamos a construir con esto un buen proceso de liderazgo del hogar y lo vamos enseñando a nuestros hijos. Y ellos así van entendiendo también que es una cadena, que rompes las cadenas que traes de tus ancestros, porque yo creo que estamos muchas veces desaprendiendo. Aquí nos tocó decir papá, mamá, muchas gracias, pero no me gustó. Papá, mamá, muchas gracias, pero esta forma como me enseñaste las cosas, ya creo que no son las formas. Gracias por esas pelitas que me diste para enseñarme a tomar decisiones o hacer mis tareas o a ser ordenada, pero no es la forma. Y entonces los hijos hoy día, cuando nosotras empezamos a cambiar estos roles dentro del hogar, estamos enseñando liderazgo. Y ese liderazgo es a reconocer lo valiosos que somos como seres humanos, las capacidades que tenemos, los gustos a los que nos podemos enfrentar y decir, no me importa, yo me voy por esta línea del conocimiento, estabas esperando que fuera médico, como todos los papás, pero terminé siendo escritor. Entonces, terminé en determinada profesión porque era lo que me gustaba, y ahí la persona creo que obtiene ese ser fortalecido que se necesita tanto en esa construcción entre hombres y mujeres. Y cuando no nos vemos como una competencia, sino que nos vemos como un par, podemos estar en los diferentes escenarios, no sintiéndonos desde el género, sino sintiéndonos desde esa persona, ese ser único que simplemente tiene unas capacidades para llegar a otras personas, desde su hacer y desde su servicio. Y todo empieza, como lo digo, esa formación en liderazgo desde el hogar. Ya después se manifiesta en el colegio, no es el colegio o la academia la que nos viene a enseñar eso, viene más desde el hogar. Y desde ahí creo que si hacemos ese tipo de reconocimientos y los transmitimos a nuestros hijos o a los entornos más cercanos, podemos construir. Por eso me parece muy interesante cuando desde la mirada psicológica que hacen Blanca y Efren, miramos a las personas desde esa posibilidad de construir con acciones positivas, con acciones benevolentes. Entonces,
nos bajamos a decir, ah, es que las mujeres, nuestra estigmatización, no votábamos hace, en Colombia, por ejemplo, celebrar que porque hace 70 años podemos votar, sí, ay, es que las mujeres, ay, es que la... No, es reconocernos a nosotras mismas, y en estas nuevas masculinidades, los hombres también reconocen eso, y aplaudo que estén personas con estos temas tan geniales, porque cuando existe esa conversa de lo que nosotras y ellos quieren construir de la misma manera, es que vamos por el mismo objetivo, yo creo que logramos construirnos realmente como una sociedad que va hacia un cambio muy positivo. Muy bien. Elena Tomei, Italia, actriz de teatro, ¿alguna vez ha sido objeto de discriminación por ser mujer en tu trabajo? Dichosamente no, pero cuando fui pequeña, en la escuela no había respetado el hecho que pusiera a tener algunas dificultades, porque todavía no sabía por qué me estaba sucediendo este, por qué me han dicho este, por qué me dicen esas cosas. Pero estoy afortunada porque en la vida he encontrado también muchas personas que me comprenden siempre cuáles son mis dificultades, mis problemas, y me ayudan y utilizan y dedican mucho tiempo, que es precioso para mí, y también porque si dedicas parte de tu tiempo a persona autística, esa persona te puede donar tanto, y al contrario ella recibe algo. Es un escambio de cosas. Un escambio. ¿Es más difícil conseguir determinadas metas siendo mujer en tu trabajo como actriz y te ocupas de actividades culturales, eres actriz, mucha gente? ¿Es más difícil conseguir determinadas metas siendo mujer en este trabajo? En el teatro para mí todo es fácil, porque yo amo mucho el teatro. El teatro te ayuda mucho. Yo, y a propósito de mujer, como alguien tal vez recuerda, una vez hemos hablado de Jessica Notaro, ¿no? Había escrito una cosa para hacerle un homenaje. Y lo estoy... llevando a varios eventos culturales y sociales para sensibilizar sobre el argumento. Interesante. ¿En qué estás trabajando actualmente estos días? ¿De teatro? Allora, por ejemplo, mañana participaré a un festival si chiama Out Art, organizzato per una di mis associazioni che si chiama Siamo Delfini, impariamo l'autismo, dove incontriamo l'autismo in tutte le sue forme, perché hay autisticos che hacen letteratura, che cantan, eccetera, eccetera. E por ejemplo, yo mañana tendré parte a la sección del talent del teatro. Voy a hacer dos monólogos de la comedia
Pane, Latte e Lacrime de Verónica Liberale, donde se habla del periodo que precede el bombardamiento de San Lorenzo del 43, mucha gente tal vez conoce. ¿Y qué otro? Ah, y a la fin de septiembre voy a replicar mi espectáculo que se llama Como dentro un film, donde no solo se habla de inclusión, amistad y de cinema, sino el mismo espectáculo se hace inclusión porque una de las dos actrices es una chica que es autística, que soy yo. Okay, gracias, tu aporte es importante, Elena, muchísimas gracias. Elena es actriz de teatro y puedes encontrar más informaciones en las redes sociales. Dopo ritorniamo a te, tanto faremo una puntata un po' più lunga, un po' speciale. Ok, Neri. Ah, ok, ya yo hablé, voy a decir muy cortito, porque bueno, primero felicitar a Elena por esa inclusión, por todo lo que está haciendo, por todas esas actividades tan interesantes y que enriquecen al mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, este es un mundo en el que, como es el principio en el que todos cabemos, cuando se formó el movimiento feminista se le dio de color el morado y el morado es la suma del rosado y el azul, que culturalmente se ha asociado a hombre y mujer. Entonces, si se ligan los dos colores del morado, eso significa que pues se busca la igualdad. Y con respecto a esto, quería felicitar a Alejandra también, porque ella me abrió así la mente cuando dijo todo eso de desaprender, y que nosotros, yo pienso que nosotros debemos borrar los roles tradicionales y lo que debemos es sustituirlo por nuestros dones, dejar de pensar en este es el rol de la mujer, este es el rol del hombre. No, son nuestros dones en los que nos sentimos fuertes, y en eso es lo que tenemos que prepararnos y eso es lo que tenemos que hacer, nada de que esto es tradicional de las mujeres, nada de eso. Y con respecto a lo que dijo Blanca y Efren dijo que era importante que el hombre había venido antes o después, y esa es una pregunta que nos ha definido culturalmente por mucho tiempo y que debemos cortarla, porque ya no nos sirve. Culturalmente y religiosamente siempre se decía que Adán vino primero y después vino la mujer por la costilla de Adán, no la mujer de segunda, y eso ya eso no nos sirve. Entonces hombres y mujeres estamos iguales, por eso se decía siempre que nosotros éramos féminas, que venía de fe menos, teníamos menos fe, por eso habíamos mordido la manzana y habíamos empezado con el pecado, y de hecho hemos pagado por tantos años y años y años. De hecho, cuando vino la Inquisición, el 80% de las brujas que quemaron, brujas entre comillas, eran mujeres, 80%, porque simplemente porque estudiaban o porque querían saber un poco más o porque tenían una verruga las quemaban. Entonces ya eso se acabó, y ahora yo quiero que sustituir eso quisiéramos sustituir eso de féminas, que es menos, que ya no, eso no es verdad, y sustituirlo por esto tan bonito que es febo, las féminas vienen de febo, y febo significa, en un verbo latino que significa fecunda, y fecunda sí, porque podemos tener hijos, pero fecundas también, porque podemos producir arte, producir libros, ser de fecundidad en todo, en la naturaleza, sembrar árboles, criar a otros hijos que no sean los nuestros, somos fecundas. Entonces, bueno, esa es la nueva definición de fémina para mí. Gracias. Gracias, Neri. Hola, Patricia. Hola, Pati. Hola. Patricia, ¿tú bien? Pati. Hola, ¿cómo están? Esperándote. Sí. Qué bueno, ya llegué. Grande. Pues vale. Un segundo soltanto. Ahora el gran maestro de la palabra, el poeta Francisco, nos alegrará con un poema. El micrófono, Fran. Como ustedes podrán ver, y bueno, de lo que estamos escuchando, de lo que dice Fran, de lo que dice Alejandra, de lo que se ha comentado con relación al liderazgo, no solamente
en los hombres o en el ser humano se da el liderazgo, también se da entre los animales. Y para ello, las aves y el arco iris, se titula mi tema. El canto de las aves revoloteando sobre las ramas de un árbol. Era una tarde muy fresca y lluviosa. Un arco iris se formaba en el cielo. Ellas tomaban el vuelo de una manera muy especial, dibujando corazones. Regresaban a posarse en las ramas y de nuevo emprendían el vuelo. Vuela alto, vuela recio, las crías gritando. Desde sus nidos alentaban a sus padres, quienes gritaban con amor y alegrías, celebrando con beso de amor profundo, no importando las miradas de todo el mundo, dedicando cantos y corazones en todo lo alto, para todos los enamorados del mundo. Parecía que en sus gritos de algarabía decían que vivan todos los novios, y volaban de nuevo hacia el arco iris, formando de nuevo los corazones para que las viera el poeta y las describiera en sus letras. Muchas gracias. Hola, gracias a ti. Hola, Patti, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amigos. Esto es para mí un sueño dorado, ver aquí a Cultura Project y a Remar por fin estar juntos, como en mi corazón fue ese anhelo hace un par de años. La verdad es que ahora me siento muy emocionada y feliz ver este crossover de estos titanes, estas personas que se dedican de corazón, como tú, Jen, y como mi querida Ángela, a ayudar a las personas a que brillen los demás por su propio esfuerzo, y que con todo el corazón que Dios les dio, siempre están dándole cobijo a los nuevos talentos. Así que este era un anhelo de mi corazón y ahora lo estoy concretándose en la misión. Besitos a los dos, a Gustavo también. Gracias, les manda saludos. Francisco, ¿qué pasó? ¿Acabó su poema? No, es en relación precisamente a la interrogante de que quién nació primero, el huevo o la gallina. Tuvo que ser la pareja. Tuvo que venir la pareja, porque si no, pues no se podían hacer una familia. Claro. Y para que exista una familia tiene que haber una pareja. No nada más el huevo o nada más la gallina. Es todo lo que quería aportar. Gracias. Y tenemos el gallo. Efren. No. Es que esa pregunta es más una pregunta protesta. Es una pregunta, no es determinante, es más una pregunta protesta, porque siempre se ha buscado ese inicio, y ese inicio, coincido con Francisco, es de ambos. Entonces no es una pregunta que se pregunta, justamente valga la redundancia, por quién llegó primero, sino realmente ambos somos importantes. Y en todas las diferencias, porque acá nos estamos centrando solo en hombres y mujeres, pero ya sabemos que hay otras formas de estar en el mundo también, que no son los hombres y mujeres. Entonces es una pregunta protesta. Muy bien. Fra. ¿Qué opinas, Fra? Francisco. Sí. El micrófono, Fran. No, no escuchamos. No te escuchamos. El micrófono, Francisco. ¿Qué pasó, Francisco? Nada. Ok. Esperamos, Fran. La Patti, bienvenida, Patti. Y alguna vez, Patti, discutimos de liderazgo y de discriminación.
¿Y si alguna vez has sufrido discriminación de género en el trabajo, en la vida? ¿Tienes experiencia? Sí, sobre todo ahora sufro mucha discriminación por mi edad, porque pareciera que tener 50 años fuera lo peor que se puede suceder laboralmente. Parece que lejos de que tengas más experiencia, pues parece que me quieren contratar con sueldos de verdad casi como esclavizantes, en horarios demasiado explotados, con horarios o con descansos muy sacrificados. Entonces, personalmente lo digo, desde que me vine a esta ciudad a querer hacer una nueva vida y empezar a tener un ingreso diferente, lo he vivido. Antes tenía yo un negocio en el que yo era transporte escolar, llevaba y traía niños por mi cuenta, así que no lo sufría, pero cuando llegué aquí y dejé el transporte en la otra ciudad, pues aquí me di cuenta que si quiero un trabajo por mi edad, necesita ser con un salario mínimo y en unas condiciones laborales bastante explotadas. Entonces, más que por el género, lo he sufrido por la edad, y pues no sé si los hombres de mi edad sufran el mismo, pues también las mismas condiciones, ¿verdad? Pero al menos a una mujer de 50 años es muy complicado que te den un trabajo mejor remunerado o con unas mejores condiciones laborales, y eso de verdad es pues bastante preocupante, porque tengo la terrible mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Así que, no sé ustedes, pero a mí la edad no me ha quitado el hambre. Entonces, así que, pues eso, amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy padeciendo. Eres una niña. Imagínate cuando tenga, en 20 años no voy a poder hacer, voy a necesitar pasar la canasta, no sé, porque realmente sí es complicado. En esta ciudad, en este momento de la vida, es complicado. No sé ustedes cómo les vaya al respecto, ¿verdad? ¿Y cómo va tu libro? ¿Estás escribiendo en este momento? Tengo ya una nueva compilación de poemas, solamente esto no es porque elegí, ya metí los derechos de autor, ya los tengo también, solamente fue por elegir con qué editorial lo voy a lanzar. ¿Quién reservó por hablar? Bueno, yo quería agregar que, como vemos, en todos los niveles nos cuesta ser líder, y líder somos de alguna manera a mayor o menor escala. Así que lo único que nos toca es tomar conciencia, honestidad y responsabilidad, que eso nos atañe a todo, desde el hogar hasta los patronatos laborales. Hacer un mundo mejor no es nuevo, es algo que en todas las épocas del hombre intenta sugerirse, y salen, pues es la lucha constante de la humanidad y hay que dar seguimiento a ello. Así que adelante con esos estímulos y no nos demos nunca por vencido, que no lo importante es ser líder, ya lo somos, es cómo aplicamos nuestra condición humana lo importante, y creo que ahí está la base en comenzar y seguir preparándonos, por supuesto, porque cada vez la vida exige más preparación, más cultura. Entonces, se pretende que los gobiernos también son elementos profesionales y manipuladores para salir del paso. Y hoy cada día también se le exige a los gobiernos
que apliquen realmente la honestidad, y yo creo que hoy estamos más preparados que nunca para que la vida pueda hacerse de mejor manera. Es mi aportación. Gracias. ¿Y, Elena? Sí, solo quisiera decir que un verdadero líder dedica mucha parte de su tiempo no solo a sí mismo, sino también ayudando los otros, y escucha los problemas que los otros tienen y los ayuda también a buscar una solución a los problemas de los otros. Y tiene también que respetar a los otros y solo así el líder puede recibir respeto por los otros, y así a mejor a sí mismo. Sí. Gracias. Oh, tenemos. Allora, Angela, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero decirles que son necesarias estas conversaciones donde la diversidad de pensamiento nos ayuda a tener no solamente la habilidad, sino cualidades que nos guíen y nos inspiren también para ser seres que llevemos la antorcha para iluminar a otros. Este enfoque colaborativo, empático y orientador se hace urgente en este tiempo, y es por eso que cuando nos unimos para hablarnos de estos temas, nos emociona, nos llena de gracia y nos anima realmente a llegar al final de la jornada llenas de amor, de luz y de paz. Gracias. Okay. Y como dice Elena, y estoy de acuerdo, Elena, el verdadero líder debe poner sus recursos a disposición de ayudar a los demás. Ok. Les agradezco profundamente todos su disponibilidad y participación por sus importantes comentarios. Desafortunadamente el tiempo es un tirano, ¿no? Y así llegamos al final de este episodio. Si tenemos llegamos al final de este episodio de Sin Fronteras. Hemos explorado las historias de mujeres extraordinarias que con coraje y determinación enfrentan diariamente desafíos y prejuicios para alcanzar posiciones de liderazgo, simplemente para entrar en el mundo laboral con dignidad. Los hombres pueden hacer mucho, mucho, como dice Efraín, para mejorar las condiciones laborales de una mujer. Respetar a una mujer en el lugar de trabajo significa tratarla con la misma consideración y respeto que se le daría a cualquier otro colega. Reconociendo y valorizando su contribución y garantizando un ambiente de trabajo equitativo e inclusivo. ¿Están de acuerdo? La equidad salarial. Garantizar que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. Valorar las opiniones e ideas de las mujeres, escuchándolas atentamente y considerando sus contribuciones. Un ambiente seguro. Crear un ambiente de trabajo libre de acoso sexual y discriminación. Es importante. Y el apoyo a la maternidad. Tenemos experiencias en estos sectores, ¿no? Ofrecer políticas de licencia por maternidad y flexibilidad laboral para las madres. Oportunidades de crecimiento, proporcionar igualdad de oportunidades de formación y avance
profesional. Esperamos que este episodio de Sin Fronteras les haya inspirado y motivado a apoyar y promover el respeto hacia la mujer en sus comunidades y sectores. Esperamos que sí. Esperamos que sí, todas. Y también, también porque el respeto y la educación son la base de todo. Claro. Y porque ya yo quisiera decir algo para cerrar. Patricia tocó un tema interesante, será para otro momento, otro programa. Y darnos cuenta que este tema de los roles, este tema de las competencias, este tema de las exclusiones, sea en todas las áreas, en todas las situaciones. No respetamos la diferencia, vemos al otro como la competencia. Y ella lo toca en relación a su edad. Son hegemonías que se instalan en la sociedad con un discurso que nos daña. Entonces, estamos llamados hombres y mujeres a unirnos y a desmontar todo eso. Gracias. Ok. Francisco, Cucu, Toc Toc, no. Gloria. Sin Fronteras los espera para la próxima semana. No nos falten. Estará muy elegante el nuevo programa que tendremos con nuestro director, Jan Ruchiri. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Me despido. Adiós. Nos vemos al mundo. Hola, mundo. Muchas gracias a todos. Gran abrazo para todos. Gracias. Un gusto de verlos. Adiós. Bye. Hasta pronto. Continúen siguiéndonos en Sin Fronteras para más historias de personas extraordinarias que superan fronteras y barreras. Claudia. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Muy honrada de haber compartido con ustedes, de escucharles tantas opiniones maravillosas, tanta experiencia, tantas cosas que nos aportan. Muchas, muchas gracias. Y bueno, un poema. Claudia, ¿tiene un poema? Un poema. Un poema. Bueno, este que me gusta mucho se llama Versos de Mujer y está creado precisamente, inspirado en esa fuerza de nosotras, las mujeres. Mujer. Se me olvidó. Es verdad. Tranquila. Mujer, que naufragas entre la brisa, eres fuerte como el mar, trabajadora, audaz, con ojos llenos de brillo, andas siempre soñando, creando, pensando, imaginando un mundo lleno de ideas, un mundo libre, mujer, y sin condenas, mujer de pasos suaves como mariposa, pero firmes y aguerridos, madre de vientre grande, abuela, hermana y amiga. Tantas veces sometida y otras tantas mancillada, pero las lágrimas tristes no impiden que sueltes tu pelo al viento y te sientas liberada. Mujer que arrastras cadenas mientras corres por las praderas, llevas un yugo en el alma lleno de recuerdos y nostalgias. Permaneces siempre al frente, mujer, ante cualquier circunstancia. Y si el mundo te amenaza, luchas, mujer, como una pantera. Mujer que casi por magia a sus hijos se entrega todo. A ti, mujer, estos versos como divino tesoro. Tú que vives cada día con tesón y osadía. Tú, mujer, que crees todavía en justicia sin tiranía. Muchas, muchas gracias. Mujer, mujer divina. Mary. Muchas gracias. Hola, saludos a todos. Y gracias por estar con nosotros, Ángela. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido maravilloso estar aquí con todos ustedes de tantas partes del mundo. A ver, les leo un poquitito sobre mujer. Mujer vive en potencia de hijos infinitos. Mujer la que planta y recoge, reconociendo las entrañas de la tierra porque son las mismas que ella tiene. Mujer que escucha a la culebra y muerde la manzana y condena al mundo.
Pero mujer que pisa la culebra y da de mamar al niño mientras hace milagros, mujer que se pinta los labios y vende su cuerpo porque es lo único que tiene, mujer que se tapa la cara y se cubre el pelo pero que deja fuera la fuerza de su mirada, y así sigue, miles y miles de mujeres que componemos este mundo. Gracias. Gloria, ¿dónde está Gloria? Aquí. Hola, Gloria. Voy a leer este poema, Aurelio. Mujer, sosiego y vida. Mujer, derrumba con tu voz las murallas y con tus manos cosecha del regadío los perfumes. Busca con tu memoria germinar azahares y serás un cielo extasiado de nubes. Habita el nombre tuyo, abandona de la duda el umbral, sé el cauce para transitar de los versos, lumbre para el alma oscura y sé la estrella de paz. Bien, falta mi poema. Adelante, Ángela. Mujer tierra, estoy de pie, erguida sobre el silencio del bosque, me enraízo, comulgo con la altivez de los helechos, comprendo la infinitud de la hoja, me sostengo en el tronco, respiro la música de las entrañas, contemplo los nidos ocultos, arquitectura de musgo y soledad. El fruto acontece por dentro, magia de luz para la cosecha de esfuerzos. Listo. Allora, Efren, Blanca, Elena, ciao a tutti, ciao mondo. Les recuerdo que este episodio fue realizado en colaboración con Remart y Canal Cultural del Perú y todas las emisoras del mundo. Hola, ciao a tutti. Ciao. Hasta gracias. El próximo episodio. Ciao, Patti. Ciao. Ciao a tutti. Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Góngora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal, bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escal, ayuca mai ni pasaporte, piscaj manancan, away ni wan, son cocuna chas. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error, manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Ya tapas na cuna, manam suyas han, ayuka mai mi pasaporte.
Vamos a bailar con alegría, el mundo vamos a abrazar, risas y sueños en el aire a flotar, sin fronteras, una familia universal.